Al llegar a la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé de Las Tunas y antes de iniciar sus clases de tres, Rachel ya tomó conciencia de un ritual más que necesario, el lavado de las manos a la entrada del centro. Las instrucciones las imparte con precisión el licenciado en enfermería del plantel educacional. Es esta tan solo una de las medidas implementadas en la entidad de la enseñanza artística tunera, que cuenta hoy con una matrícula de 333 educandos, incluidos los del nivel elemental y el medio. Hemos logrado la higienización de todos los locales del centro. Tenemos puntos en las entradas que tiene la escuela, hemos colocado puntos con agua jabonosa, solución clorada al 1% y agua clara. Entonces utilizamos solución clorada en el comedor al 5% para limpiar las superficies lisas. En el caso de los pianos, de los instrumentos de viento, también hemos sido celosos veladores porque no se presten los instrumentos, porque se higienicen los instrumentos para que no haya dificultades en el contagio. Hemos dado charlas educativas en los matutinos, por las aulas, el personal especializado de salud que tenemos en el centro, todo estudiante que tenga un IRA, o sea, un síndrome agudo respiratorio, tiene que ser aislado en un local que tenemos para el efecto. Avisarle a sus padres y sus padres tienen que recogerlo. Los adultos que tengan catarro, tengan alguna enfermedad respiratoria, no pueden entrar al centro, igual que cualquier visitante. La Escuela de Arte de Las Tunas se adecua, como todo el país, al aplazamiento de procesos evaluativos importantes, como por ejemplo los exámenes del pase de nivel. Todo en virtud de implementar correctamente las medidas tomadas en el territorio nacional para evitar la propagación de la COVID-19. En Las Tunas, Anibis Navarta, para el Noticiero Cultural.